Esta heladería, la que está en este momento, fue un accidente. O sea, yo te voy a contar la justa. Nosotros en el 2001 tenemos aquel negocio que lo pudimos conservar y no fundimos, así, clarito te lo digo. Y bueno, había que pagar las deudas. Había unas cuentas y había que pagarlas. Entonces en este lugar estaba mi hijo con el taller de refrigeración. Y él recién empezaba. Le digo, mira Gustavo, las cuentas hay que pagarlas, sí o sí. Bueno, le digo, cruzate vos con tu taller enfrente, que es un local más grande, hay más capacidad, más lugar. Y yo pongo la heladería que tuve hace 40 años atrás. Le digo, yo compro una máquina igual, una máquina vieja, y voy a seguir haciendo el mismo helado que hacía 40 años atrás. 40 y pico, ¿eh? Te hablo de muchos años atrás. Que lo teníamos donde está mi cuñado, en el local del negocio, donde está el gordo cerrado. Y bueno, compré la máquina, arreglamos un poquitito el local y dijimos, ellos no querían. Dice, ¿cómo te vas a poner ahora? Dice, con los años que con una heladería. Digo, las cuentas hay que pagarlas. Y las vamos a pagar. Yo termino de pagar las cuentas y la heladería la cierro. ¿Y qué pasó? Pasó que hace 10 años que estamos con esto. Nosotros en 2 años habíamos solucionado prácticamente todo el problema. Y bueno, y me da lástima. O sea que había toda una experiencia anterior esta actividad. Ya éramos conocidos, estábamos en la época con Donati, no sé si vos te acordás. Sí. Éramos Donati y nosotros que teníamos la heladería. O sea que el cliente ya conocía producto. Sí, estaba comiendo en este momento el mismo helado que comía hace 40 y pico años atrás. No estoy bien seguro de la fecha, pero son 40 y pico años. ¿Cuál es el secreto para fabricar un buen helado? Sobre todo que tenga ese toque particular que le da lo artesanal. Y usar buena mercadería. Yo, por ejemplo, en eso soy muy, muy delicado. Leche, usamos leche directamente de campo. No uso prácticamente colorantes, sino... una crema de vainilla se le da el color con los huevos. Yo tengo gente de campo que me trae los huevos. O sea que no es nada difícil. Porque si vos le pones lo que realmente le va, el helado sale bueno. ¿El cliente nota esa diferencia? Sí. ¿Lo expresa, le dice cuando vienen a comprar? Te aseguro que sí. Te aseguro que sí porque te lo dice directamente. Y ese cliente te trae otro. Hay muchos gustos nuevos que el cliente los prueba, les gusta, porque gustan los gustos nuevos que hay de helado, son espectaculares, pero a la larga vuelven al tradicional. Vuelven al crema y chocolate, al dulce de leche, o sea, al helado que se comió en primer momento. Supongo que hace 40 años atrás, bueno, había gustos que no existían y que también hay un poco que aggiornarse a los tiempos que corren en relación a esto para poder competir, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, hay muchos gustos. Todos los días aparecen promociones de gustos nuevos. Yo no soy de... Sí, los hago, los probamos, gustan, pero con el tiempo, a corto plazo, ese cliente que lo probó, que le gustó, sigue con el helado tradicional. Con el tradicional. Sí. ¿Cómo es el tema de la competencia en el rubro aquí en nuestra localidad? Bueno, yo no sé si hablar de competencia, porque heladeros acá somos dos. Los demás son dos vendedores de helado. ¿Viste? No hay alguien que siga haciendo helado como lo hacemos nosotros. Acá en Ladero somos dos y seguimos siendo dos, y siempre fuimos dos o tres nada más, ¿viste? Y está como toda la familia un poco detrás, ¿no?, del emprendimiento. Sí, sí, esto es bastante, bastante cansador, porque tenemos también aquel negocio que atender, que está mi señora, que de noche sale de allá y viene un ratón a cerrar, porque
Yo son las 4 de la mañana y estoy acá. Claro, claro. ¿Cómo es ese proceso de elaboración? ¿A qué hora se levantan? ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo terminan? Y da trabajo, pero se hace porque vos haces algo que te gusta. Tenés que buscar la leche, hay mucho trabajo, pero se hace, se hace. O sea que tenés que empezar a las 4 o las 5 de la mañana y ya tenés que estar al pie del cañón, ¿cierto? Y con esta historia, ¿no?, de trasfondo que tiene la apertura de esta heladería, ¿qué esperan a futuro del local, de esta empresa familiar? Mirá, yo ya hace tantos años que digo el último. Este año prácticamente me atrasé casi un mes para abrir, porque yo en invierno cierro, porque tuve lamentablemente un accidente que me demoró mucho. No sabía si iba a estar o no iba a estar en condiciones de poder seguir, porque bueno, podés abrir un negocio y un mes y cerrarlo porque no podés atenderlo, no podés seguir haciendo nada. Y bueno, pero la peleamos y volví con todos los dolores, con todos los golpes que tuve, pero lo sigo y si el año que viene sigo, no sé, porque todos los años digo lo mismo, porque es mucho trabajo para una persona sola, ¿viste? O sea, para dos personas como somos nosotros, porque no es nomás esto, sino que es también aquello que hay que entender. Y esto fue, te digo, un accidente. Fue por 2 o 3 años y ya van 10. Pero la vamos a seguir peleando.